Caseríos, hemos llegado con bien, con la guía de nuestro creador. Agradecidos a él, vamos a comenzar este programa especial de presentación con nuestros candidatos por el partido político Alianza para el Progreso Chilete con Tumbas a Cajamarca. En esta oportunidad vamos a presentar a la plancha de regidores por el distrito de Chilete. En esta oportunidad a nuestro quinto regidor a presentar a nuestro cuarto regidor por el distrito de Chilete, Gracie Llanela, contra Don Carlos, una mujer que representa al pueblo chiletano. ¡Fuerte las palmas! Contamos con la presencia también de José Abraham Alegría Leiva. Muy buenas noches, bienvenido a nuestro segundo regidor. Ella es Lina Lili León Briones. ¡Los aplausos! ¡APP! ¡APP! Hermana, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Contamos con la presencia del profesor docente Eddie Alfonso Castillo Mulo. Nos ajustamos un poquito más. Lo que el pueblo estaba esperando, lo que la gente estaba esperando. Permítame presentar a nuestro candidato oficial a la alcaldía por nuestro distrito de Chilete. Me refiero al profesor Ernesto Samuel Vigo Soria.
Pero ¿qué les parece si cambiamos la cosa? Y ahora en vez de decir ra, decimos a. Tres a fuerte para Samuel Vivo. Y hi. ¡Aplausos, señores! Estamos padres, madres de familia que estén comprometidos con la educación de sus hijos. Aún hay algunas escuelas que necesitan implementación tecnológica. También estamos trabajando en ese proyecto que le estaríamos mencionando en nuestro meeting de campaña. Hoy, amigos de Chilete, paisanos, ustedes, he venido con la alforjita de César Vázquez. Me ha mandado adelantado, menos mal, no se ha ido, no ha sido accidentado. Y me ha mandado porque cuando me preguntó cómo va tu campaña, cómo va tu pueblo, yo cuando he venido, porque él ha sido congresista, siempre el ciudadano hablaba bien de mi persona. Siempre decía, el profesor Samuel está ahí al lado de la gestión. Cualquier cosa en educación, el profesor Samuel. ¿Y cómo va tu campaña? Yo le dije, bueno, va bien, pero sí hay varias piedras que me están arrojando de diferentes ángulos, de unas cuantas personas, pienso yo, que están entendiendo que la política es una guerra, o es el que más insulta, o es el que más agrede, y no es de propuestas. Nosotros no somos así. Y es por eso es que me dice, te voy a mandar mi alforjita para que ahí recojas cada una de las críticas como si fueran piedras que se está lanzando a ti. Y esas piedras, quiero decirle, pueblo chiletano, que le estoy guardando para a partir del 2 de enero en cada una de las obras colocarlas una a una y hacer las obras que Chilete necesita. Samuel y César son el desarrollo. Agradecerles ya por su presencia y siempre tendrán aquí en este equipo de Alianza para el Progreso unos servidores para ustedes. Jamás voy, no tengo ese ánimo revanchista, piénselo bien. Yo llevo esa ideología de un líder, no es peruano, pero sí le voy a mencionar el líder Mujica, que dice: en mi jardín no siembro revancha, no siembro egoísmo, no siembro venganza. En mi jardín siembro prosperidad, siembro buenos consejos. En esta oportunidad tendremos que sembrar buenas obras, buenas actitudes, junto a mi grupo de regidores y a todos.